Bienvenidos a Fuck Up Nights. Estamos por la edición número 11. Este movimiento se realiza hoy por hoy en 246 ciudades en 77 países del mundo. Cuatro oradores que los veo acá sentados y ellos nos van a contar su historia de fracaso, de aterrizaje forzoso, nos han dicho, de metida de pata. Y es algo muy bueno para que el fracaso deje de ser un tabú en nuestra sociedad. Ocupado por resolver el quilombo diario, es muy difícil poder aprender rápido de lo que uno va haciendo muy mal. Y uno va haciendo muy mal siempre las mismas cosas. Es un desafío muy importante poder respirar y mantener la emocionalidad en paz, porque esas ganas de querer salvar el mundo que tienen los emprendedores y que tenemos todos, está buenísima, pero es lo que hace que te mandes una cagada tras otra. Me peleé con mi socio y me echaron de mi propia compañía. Das. De loser, yo la tengo la L más grande que nadie. Para mí lo más importante es apretar. Todos los días nos equivocamos y cuando uno mira para atrás dice, ¿cómo puedo haber sido tan burro? Pero también te hace un poquito más sabio después. El concepto fracaso pasa de necesario a imprescindible. Porque no hay otra manera de avanzar hacia un lugar creativo, profundo y comprometido que no sea fracasando. Están bailando por un sueño, pero estás de 2 semanas. Y después volvés a tu casa y no se acuerda nadie más, ¿entendés? Y si no sos consciente de eso, te equivocás. Armamos la SRL con un escribano. La verdad es que nos equivocamos. Tendríamos que haberlo armado con un abogado, habiendo charlado de antemano todas las cláusulas de salida. En ese momento, cuando sos joven y tenés todo por delante y crees que te comes al mundo, y bueno, después con los años y todo te vas dando cuenta que las cosas hay que meditarlas, pensarlas, asesorarte mucho mejor. Muchas charlas en mi vida, esta fue una de las que más me costó. Sobreviví, lo pasé muy bien, lo disfruté un montón, me encanta este evento. Una experiencia recomendable, también me llevo un lindo recuerdo en un cuadro y también en haber compartido toda mi historia y mi trayectoria con toda la gente que participa hoy. Me costó un poco, pero la verdad que estuvo buenísimo, fue emocionante y me encantó compartir con toda la gente la experiencia.